Queridos amigos, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes, les saluda Albert de la agencia de viajes Perubi de Cusco. Nos encontramos en el famoso barrio de San Blas, el barrio de los artesanos de Cusco, que a estas horas de la tarde luce bastante tranquilo. Vamos a ir un poco a ver cómo es este barrio antiguo, colonial, de la época pues inca. Todavía se pueden divisar bastantes construcciones y muros, ¿no?, en las bases de las casas. Ya bueno, esta es la famosa placita de San Blas. Bueno, la iglesia a la actualidad está en refacción, pero bueno, esta es una plaza tranquila donde muchos viajeros jóvenes se congregan para poder pues disfrutar de un atardecer, o si no pues ir a algún restaurante tradicional de acá cerca para degustar de los riquísimos platos andinos. Acá puedes encontrar pues el famoso cuy al horno, ¿no? Esta placita es bastante tranquila para poner o para venir pues a relajarse. Muchos cusqueños, turistas vienen acá, como ya les he indicado, inclusive para poder ver y comprar pues la mejor artesanía que tenemos en Cusco. Ya acá hay bastantes galerías de pintura, obras de arte pues en todas sus características, ¿no?, en todas sus categorías, como también los telares, tejidos. Hay museos, museo del cacao, tenemos el museo de la coca. O sea, todos estos lugares, aparte que visites otros atractivos que tenemos en la región de Cusco, como el Valle Sagrado y demás, pues aquí en San Blas también pues puedes darte una parada obligatoria, porque pues este lugar es un atractivo fenomenal, ¿no? Entonces, obviamente es gratuito, pues, ¿no?, pasearse por acá, por el centro histórico de Cusco. Bueno, esta es una pequeña pacha que al día de hoy, bueno, ahora ya no está en funcionamiento, pero ya durante la noche se pone pues en funcionamiento. Y acá pues te puedes tomar unas vistas espectaculares, son caídas de agua bastante vistosas aquí en San Blas. Muy bien, está bastante tranquilo el día de hoy aquí el barrio de San Blas, el barrio de los artesanos de Cusco. Justamente hemos empezado nuestro recorrido desde la famosa tienda Equecos, ¿no?, ese muñeco andino, donde pues también puedes visitar y comprar los mejores recuerdos, la mejor artesanía pues en Equecos, ¿eh? Una recomendación que les puedo dar, porque hay una variedad de trabajos elaborados 100% con manos cusqueñas, ¿ya? Entonces puedes visitar también la tienda Equecos a modo de visitar el hermoso barrio de San Blas.
Seguro va a ser un trámite, ¿no? Muy bien, en este sector también puedes encontrar gran variedad de alojamientos de diferentes categorías. Aquí tenemos hostales, hoteles desde 2 estrellas hasta 5 estrellas, ya bastante cerca la Plaza de Armas. También puedes buscar un buen alojamiento aquí en lo que es el barrio de San Blas. Fíjense las callecitas tradicionales, coloniales, las bases de origen inca, ¿no? A manera de cimientos, y encima las construcciones coloniales, ¿ya? Muchas de estas casas se han edificado sobre muros incas. Entonces ahí ha habido un sincretismo, ¿no? Entre lo que es lo andino y ya la estructura europea. Muy bien, amigos, así es como se presenta este barrio. Está bastante tranquilo, tranquilo. Vente y date un paseo por acá. Muy bien, si se te presenta alguna consulta, escríbenos al WhatsApp corporativo que dejamos en la descripción. Déjenos sus comentarios debajo de la descripción del video para apoyarles con cualquier información que requieran. Muy bien, me despido y hasta una próxima oportunidad.